Muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager. Y hoy estamos con Vincent con esa camiseta que nos marca como campeones de España de contrarreloj. Qué pena que no tengamos más contrarrelojes para usarlo. Pero bueno, aquí estamos en la contrarreloj del Tour de Austria, primera etapa. Pero esto no tiene mucho sentido y os voy a explicar por qué. Porque tenemos una etapa. Vamos a darle, está saliendo Vincent y le vamos a decir que vaya a muerte directamente al 99. Vincent, dale toda la caña del mundo, ahí está, desde el inicio, muere ahí por darlo todo en esta subida, que es que, fijaos, o sea, salimos, hola, ¿qué tal? Mira, anda, si ahí hay una meta, creo que a lo mejor me venía un poco arriba con el 99, ¿no? Pero hemos quedado quintos a 5 segundos, a ver si nos baja alguien, sexto, séptimo, séptimos al final, a 11 segundos. What? ¿Qué tipo? O sea, sales, ya has llegado. O sea, fijaos que con 800 metros creía que iba a ir sobrado con la energía, pero hemos visto que no. En fin, bueno, aquí tenemos el Tour de Austria, 12 segunditos, ya está la gente un poquito más o menos colocada. La clasificación de jóvenes primeros y séptimo en la general mala porque me han pedido que ganara la carrera. Pero bueno, oye, vamos a calmarnos. Como estáis viendo el Tour de Austria, pues tenemos un par de etapas llanas y luego tenemos esta que termina en alto, luego tenemos estas dos pedazos de etapas que son brutales, luego una para calmarnos y al final terminaremos con otra alto que es parecido, muy parecida a esta. De hecho tenemos estas dos que son muy parecidas y estas dos que son muy parecidas entre sí. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer las dos de llano y quizá esta, no lo sé, así que vamos con la siguiente etapa. Bien, ya estamos en la segunda etapa, chicos, y bueno, pues tenemos una escapada, no ha pasado absolutamente nada, se han escapado unos y ya. Y ahí está, estamos intentando cazar a esos escapados. Quedan 2 minutos, o sea, tenemos 2 minutos de ventaja y nos quedan unos 40 kilómetros para la meta. Hemos pasado 2 puertos, pero nada, ritmo globero de paseo, literalmente. He estado mirando, bueno, ya hemos visto más o menos los favoritos que tenemos para el Tour de Austria. Tenemos a Mikel Landa, Ben O'Connor, Matías Cataneo, Alejandro Valverde, Dayar Quintana, el hermano de Nairo y Sandro Morís. Bueno, que están aquí algo fuertes, aunque algunos se vendrán un poquito abajo. Por ejemplo, Sepúlveda pues es un escalador de nivel medio. Nosotros somos escalador top, así que ahí estará la cosica, ¿vale? Bueno, de momento estamos en el grupo pelotón, 123 corredores, 0 problemas. Ahora, ¿qué tal si me protegéis un poco? Que estamos haciendo una subida, tíos. Me habéis comentado algunos... que ¿por qué no peleo la llegada con los sprinters en vez de con Vincent? Pues muy sencillo, porque no tengo sprinter. O sea, la gente que me dan es, por ejemplo, Guitar, que tiene un 63 en sprint, Detier, que tiene un 61, es decir, Vincent, que tiene un 59, es decir, no hay sprinters. Por decirlo así, no hay sprinters. Entonces, para luchar con otro, pues intento luchar por lo menos con Vincent, que para eso sacamos algo de beneficio con él. Estoy intentando ir más o menos a rueda de Fulsan, ¿vale? Por guardarle un poquito la forma. Ya estáis viendo las estadísticas de Fulsan comparadas con las nuestras, pues Fulsan es un poquito mejor en llano, ¿vale? Nosotros vamos algo mejor en montaña. ¿Dónde está Fulsan que te he perdido aquí? Él va bastante mejor en colina, en crono nosotros somos mejores. Al sprint somos los dos bastante malos, pero bueno. Y bueno, ahí tenemos al grupo de delante que está atacando. Nos quedan 28 kilómetros para llegar y estamos bastante nuevos, es decir, no ha habido ritmo así para decir pues que vamos a llegar cansados ni nada por el estilo, o sea, para nada. Pero bueno, ahora intentaremos montar un treno si el equipo me deja. Y cuando queden unos 10 kilómetros o así, a ver cuántos corredores me dan, intentaré montar un treno majete. Aquí tenemos unas pequeñas subidas, de hecho estamos dando caza ya al grupo de escapados, que queda nada, están a segundos. Se están disgregando un poquito para intentar resistirse a la cazada del pelotón, pero bueno, por ejemplo, tenemos a Hofer, que ya ha muerto cazado. Tenemos a De Graaf, que ya le estamos cazando también. Otra cosita que he hecho, mientras cazamos a los escapados, he cambiado un poco las opciones gráficas. Decidme si se ve mejor, ¿vale? Porque alguno me había dejado comentario en plan, tío, para que se vea 1080 con la calidad que tienes, pues no se ve toda la calidad que quisiera. Ya no sé qué más tocar, porque, o sea, es que en el Shadowplay, que es con el programa que grabo el juego, pues de momento, o sea, no lo grabo al máximo. No hay ningún tipo de cosa para decir, no, es que no, estoy grabando a tope. Entonces, no sé si es alguna opción del juego que haga que se vea peor. Decidme si ahora lo veis un poquito mejor, ¿vale? He quitado el difuminado este de velocidad de movimiento, por si es eso, ¿vale? Lo que hace que se vea un poquito peor. Vamos a verlo. Bueno, quedan 10 kilómetros justos ahora mismo, así que vamos a intentar montar un treno. Guitar 66 de llano, de tierra un 70 de llano y Serrano que está muerto.
69, pero no voy a utilizar a Serrano. Así que vamos a utilizar a Guitar, después va a ir Detier y después va a ir Vinci. Guitar está aquí delante, Detier está aquí detrás, así que antes de eso, Vincent, quédate aquí, ponte a rueda de Guitar, Guitar está delante, ¿no? Sí, ¿vale? Y vamos a utilizar a Detier, Detier no, Detier lo que vas a hacer es, te vas a poner a tirar con un 90 y con un 90. A ver si se pone delante, y cuando se ponga delante lo engancho a Guitar. Ahí está pasando, bien, ya está pasando. Ahora, mira, Serrano me lo están dando, pero no. Vale, tenemos a Vincent a rueda de Guitar, pero realmente el que va a tirar va a ser Guitar, de momento. Guitar, Detier. Guitar. A ver, Detier. Voy a sacar a Vincent. Bien, perfecto. Y voy a sacar a Detier. Vamos a hacer el trino de nuevo. Guitar, Detier y Vincent. Ahora sí. Entonces, ahora a Guitar le digo que se ponga con un 85. Y vamos a ver si funciona el treno. Vamos a ver si se forma el treno porque se va a complicar la cosa. Por cierto, ya tenemos aquí que tengo lo del super líder, ¿vale? Para convertir a Guitar, Detier, Vincent, justo detrás. Vamos. Vamos a subir la Guitar a un 95. Vamos, Guitar. Empieza a darlo todo. De hecho, te voy a dar el gel ya. Voy a bajar a un 90. Ya se ha abierto hueco. Voy a bajar a un 90, que ya se ha abierto hueco. Bueno, de hecho sí, voy a poner un 99. Vamos, Guitar, empieza a tirar. Vamos a darle el gel a Detier. Y se lo voy a dar a Vincent también. Ahí está, Guitar, dándolo todo, tirando del equipo. Bueno, está tirando de todo el pelotón realmente. Quedan 3 kilómetros, por eso estoy gastándolo. Ahora se le activa el gel, bueno, no pasa nada. Venga, Detier, ahora es cuando le decimos a Detier que tire, a muerte. Guitar, que se pare, Detier ahora se va a tener que apartar, a ver si consigo. Vamos, Detier, empieza a tirar de Vincent. Empiezas a tirar de Vincent, quedan 1 o 2 kilómetros. Madre mía, cómo me adelantan por todos sitios. O sea, increíble. Esta gente está sprintando ya, supongo. Vamos a empezar a sprintar con Detier. Esa gente está sprintando ya, supongo. Vamos a coger a Vincent. Y le vamos a decir que sprinte ya. Vamos, Vincent. Uf, madre mía, Molano, chaval. Qué cohete. Madre mía. ¡Hostia, chaval! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada ha pegado con el Brelli, chaval! ¡La Virgen! ¡La Virgen, qué pasada! Bueno, Sonic Brelli, Sebastián Molano, Tom Skullins, Rodinger Selig y nosotros quintos. Nada más, mira Valverde, aquí ha llegado el séptimo. Y pues, mira, nada más, Farid Etier, Miquel Landa, en fin. Bueno, están llegando gente arriba. ¿Qué adelantamiento le ha pegado Colbrelli a Molano, chavales? He flipado. Molano se ha lanzado, se habrá quedado sin barra roja. Y bueno, no vamos a verlo de nuevo, vale, vamos a ir directo a los resultados. No va a influir demasiado en la general, porque bueno, en la general ya tenemos arriba. En la general tenemos a otros que no son los sprinter arriba y no va a ser, va a seguir la cosa así. Deberíamos de arañar algún segundito en algún momento, pero de momento pues no hay nada. Gel sexto en la general profesional mala. Bueno, vamos a tener paciencia. De hecho, la general está bastante, bastante tocha. Quinto en la taba, que me da ciertos puntitos para seguir subiendo de nivel. Y nada, una cosita que se me ha olvidado comentaros. No hay noticias de la vuelta. Ni se le espera ya. O sea, a la altura que estamos, ni se le espera. Estoy probando otra partida y conozco la grande vuelta a la que nos vamos a invitar. O que hay planeamiento, plan de ser invitados casi a principio de temporada. Entonces, desisto ya de que me inviten a la Vuelta a España. Me rindo. Así que nuestro objetivo, pues nuestros dos grandes objetivos serían el Tour de Austria, que ya estamos en él, y la Vuelta a Burgos, porque después tenemos el Tour de Alemania, pero las etapas que tiene son flojitas. Y luego la clásica de Quebec y de Montreal, que bueno, podemos intentarla así. Luego estoy aquí en la Vuelta a China, que me estoy planteando si ir porque tenemos 3 etapas llanas que son aburridas, por lo menos para mí. Esta que acaba en alto, que sí puede tener algo de emoción. Esta que en medio que, pero va a ser para los sprinters. Y esta que es llanísima otra vez. Entonces, creo que aquí Vincent tiene poco que hacer. Igual voy porque es una World Tour y bueno, pues todo suma, ¿no? Pero poco más. En fin, bueno, vamos a ir a la tercera etapa, que como hemos visto, si soy capaz de encontrarme aquí un poquito más atrás, también va a ser llana, así que vamos a verla. Tercera etapa ya en camino. Bueno, de hecho ya nos quedan 50 kilómetros para terminar esta etapa. Me he entretenido un poco, me lo he intentado pasar un poco bien en esta parte primera. Ha habido una escapada, me he puesto a tirar en la primera subida que veis, que está cerca del sprint. Hemos cazado la escapada y me he llegado a poner tercero porque había dos escapados por delante. Y he sprintado y me he llevado un segundito ahí de bonificación. Bueno, ya que estoy, lo saco. Luego he tirado con el equipo aquí en este puerto, ¿vale? Para sacar un poquito, para reducir un poquito la ventaja de estos ciclistas. Y bueno,
bueno, intentar apretar un poquito adelante, un poquito atrás, ¿vale? Y estamos aquí, bueno, aquí veis los escapados que están con 53 segundos de ventaja, es decir, prácticamente están ya. Tenemos aquí un grupo de 23 corredores, es decir, se ha roto, bueno, no, ya se acaba de unir el pelotón de nuevo, se había roto y había estado un ratito tirando, pero ya se ha vuelto a unir. Y bueno, ya vais a ver ahora mismo que vamos a empezar una subida. Creo, me gustaría, bueno, vamos a intentarlo de hecho. Como Tentier tiene un 54 en colinas, es bastante bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que Tentier vaya a tirar, Guitar va a proteger a Vincent, ¿vale? Y Tentier, Vincent se va a poner a rueda de Tentier. Y Tentier se va a poner a tirar, aquí. Lo voy a poner a tirar con un 85. De nuevo. Porque ha sido lo que he hecho antes en el puerto este de segunda. Vamos a poner a Tentier a tirar. Y bueno, en vez de... Mira, está protegiendo a Serrano, me vale. Que proteja a Serrano, si Serrano va a caer rápido. Pero bueno, aquí tenemos Dunbar. ¿Está tirando Maderazo? No, Maderazo no está tirando. Está tirando, bueno, está tirando Tentier con Serrano. Con Maderazo, perdón. Y Serrano protegiendo a Vincent. Vamos a dar caza ya a los escapados. Pero mi idea, o sea, mi plan realmente para esto no es ni cazar a los escapados ni nada. Es simplemente ir filtrando y ir desgastando un poquito al pelotón, ¿vale? Vamos a decirle a Tentier que tire solo. A ver si adelanta a Maderazo o sigue detrás él. Parece que sigue tras Maderazo. Parece que sigue. Tentier sigue a rueda de Maderazo. Ya. Ahora lo adelanta, pero bueno, ahora ya realmente me da un poco igual. Ahora ya no quiero que tire Tentier. Tentier ya no vas a tirar, vas a descansar. Vincent va a soltar. Y Guitar va a proteger. Madre mía, Guitar, ¿dónde estás, loco? Protege a Vincent. ¿Qué haces ahí atrás, insensato? Bueno, Vincent, de momento como está full tampoco necesita protección, pero bueno, seguramente la necesitemos pronto, más pronto que tarde. Acabamos de cazar a los escapados, tenemos un intento de fuga, ojo, tenemos un intento de corner que ha intentado aquí sorprender un poquito al equipo, el pelotón, pero nada, todo el mundo ha reaccionado muy bien. De hecho, ya está aquí, ya tocó Fulsan, Molano, están todos los fuertes arriba, Molano, bueno, Manuel Erviti, uno de los mejores gregarios, Maderazo, gran escalador. Bueno, aquí tenemos, ojo, tenemos el intento de escapada de Katane otra vez. ¿Están intentando sacar puntitos? No, no, no me queda muy claro qué están buscando esta gente. Vale, ya ha llegado Guitar. Vale, ya ha llegado Guitar. Vincent se va a poner a rueda de Tentier y Tentier va a seguir ahí. Vamos a ver, Vincent. Tentier, tira. Tentier, tira, 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 tira. No te quedes. Tentier, no te quedes. Voy a poner a Tentier con un 90. Guitar lo vamos a poner en 95, un 99. Y Tentier le vamos a dar un 95 por si tira alguno de los de delante, que Tentier también tire. Y Vincent, que simplemente le pille la rueda. Serrano es ahora el que está protegiendo. ¿Por qué? Guitar, protege tú. No quiero que proteja a Serrano, quiero que protejas tú, tío. Guitar, que protejas a Vincent, tío. Ah, claro, ahora no lo puedo proteger porque está rueda de Tentier. Vale, pues suelta a Vincent y Guitar protege. Ahí está, venga. Vamos a mantenernos ahí. Vincent, ¿dónde está Fulsan? Ahí, pues sala. Tomar posición con Fulsan. Pégate a Fulsan, que vamos a tener el segundo mini puerto. De hecho, no te vas a pegar a Fulsan. Madre mía, tú, va esto on fire, ¿eh? Está metiéndole el ritmito a la subida, creo. Creo que, de hecho, ahora mismo... Están apretando bastante arriba, ¿eh? O están intentando escaparse. Están intentando escaparse, boom. Pero ya lo han pillado. Serrano, vamos a subirle a un 95... Para que no se nos quede. Vincent subiendo con un 90. Ahí está. Vamos a decirle que tome, que pille la rueda de Tentier. Vamos a decirle que pille la rueda de Tentier. Que parece que Tentier está siguiendo ahí la escapada. Y si hay algún intento de escapada. Mira, mira, mira. Jacob Fulsan. Toma la posición de Fulsan, Vincent. No te quedes. Tentier, protege. Tentier, protege, Vincent. Que se nos va. Tenemos a Fraile, Fulsan. Tenemos el intento de escapada, pero nada, todo el mundo reacciona. Madre mía, Fraile, ¿qué? Estás tirando, vale, estás tirando, Fraile está tirando el Fulsan y Vincent se nos muere, tú. Vincent se nos muere aquí con el intento que han hecho de escapada. Hemos perdido esta barra roja, mother of God. Y eso que estamos un 100% de forma, ¿eh? Tentier, bueno, Tentier también ha echado el hígado. ¿Cómo está Fulsan? Vamos a echarle un lupazo a Fulsan. Fulsan tampoco está muy fresco, ¿eh? Está más o menos como Vincent. ¡Ojo! Que tenemos el treno ya montado. Dunbar, Corbelli, ojito. Molano ya está preparándose. Vamos a ver cómo están de forma. De forma de fuerza. A ver. Fraile, ¿cómo estás? Buah, está hecho polvo. Molano. Ojo, tenemos a Tentier que se pone.
Vamos a ponernos aquí a rueda de Fraile. Bien, se lo vamos a bajar. Bueno, lo tengo en un 90. ¿Está atacando Fraile de nuevo? ¿Está atacando Fraile en la subida? Es posible que esté atacando Fraile. Es posiblísimo que esté atacando Fraile en la subida. Pero bueno, de tier. Y ojo Molano. Ojo Molano. ¡Eh! Y Corbrelli. Ya se están preparando. Se están preparando ahora para pegar el hachazo. Quedan 12 kilómetros todavía, ¿eh? Quedan 12. Llega Fulsan. Obviamente tiene que llegar Fulsan. No puede descuidarse. Teniendo lo que tiene. Y se nos ha quedado todo el grupo por detrás descolgado. Estamos 24 corredores escapados. Nada. Unos segunditos. El pelotón se va a unir, de hecho, ya. Quedan 10 kilómetros. Me voy a esperar por si me dan a Bosque o alguno de estos. Porque solo tengo a de tier ahora mismo. Ahora mismo solo tengo a de tier. Voy a hacer una cosa también. ¿Dónde está Corbrelli? Voy a pillarle la rueda a Corbrelli con Vincent. Con Vincent sí me deja, claro está. Voy a intentar pillarle la rueda a Colbrelli. Bueno, Quadri me está subiendo. Bueno, también me vale este. Vinofredo, Fernández, Detier. 6 kilómetros. Guitar está muerto. Voy a darle la gelada a Detier, por si acaso. Y voy a esperar un poquito más para dárselo a Vincent. Voy a esperarme a los 5 kilómetros o así para dárselo a Vincent. Se tienen que empezar a preparar ya los equipos de los sprinters. De hecho, aquí tenemos un ataque. Sepúlveda quiere intentarlo. No creo que Sepúlveda lo esté haciendo por algún motivo así especial. 5 kilometritos. Le diría a Vincent que se pusiera a rueda, pero... De tier. Y que tirara de tier, pero... no sé si de tier le va a dar para tirar... 3 kilómetros a full. Así que lo vamos a dejar protegiendo. Y vamos a darle a Vincent el gel. No, creo que ya no se me va a activar. Me he dormido en los laureles. Creo que no se me va a activar, pero bueno. Vamos a ver, de tier. ¡Ojo! Que se ha dormido aquí el equipo. Y quedan 2 kilómetros. Si le digo a de tier que sprinte y a Vincent que le pille la rueda. Tenemos un ataque. Abrimos. ¡Oh! Hemos pillado un descuidado. Hemos pillado en un renuncio al pelotón. Hemos pillado en un renuncio al pelotón. Hemos pillado en un renuncio al pelotón. Queda un kilómetro. Me van a pillar seguro, pero bueno, vamos a intentarlo. Vincent se escapa. Ahí viene el pelotón. Ojo que hemos abierto brecha. Puede ganar Vincent. Puede ganar Vincent. Llega Vincent. Llega Vincent. Va a ganar Vincent. Se lleva Vincent. Se lleva Vincent la etapa. Vamos a tener bonificación de segundos y puntos también. Madre mía, ¿qué ha pasado, Corbrelli? Molano, se han dormido y ha sido el momento. Es que han bajado. O sea, lo estaba viendo. Estaba viendo que estaban tirando y de repente se han parado todos. Como en plan, venga, la tempestad antes de la tormenta. O sea, la calma antes de la tempestad. Y ahí ha sido como, ¿y si ataco? ¿Qué pasa si ataco? Pues eso es lo que ha pasado, que nos hemos llevado la etapa. Vincent ganando al sprint, lo nunca he visto en el Tour de Austria, señores. En fin, vamos a ver qué tal queda la clasificación. Bueno, ahí tenemos al señor Vincent Velázquez en un sprint con todas las gacelas, los leones detrás intentando cazar a la gacela, pero no lo ha conseguido. Hemos ganado la ventaja suficiente y el grande tier que ha estado y lo ha dado todo para que Vincent ganara. Velázquez es el más fuerte. Y eso que todavía no hemos empezado a la montaña. Todo el mundo al mismo tiempo, ¿vale? No esperaba ganar con tiempo de tal. Pero ojo que las bonificaciones de segundo que hemos ganado durante toda la etapa. Fijaos donde nos sitúan. En segunda posición, a un segundito ya de Jakob Fuglsang. Me estaban pidiendo quedar el tercero mejor en la general. Y ahora lo hemos conseguido. Hemos ganado la etapa y estamos primero en todo. Así que, y segundo en la general. Así que, bueno, supongo que los managers ahora estarán un poquito más contentos. Y sabéis lo que nos toca ahora, señores. Una etapa de final en alto. Así que probablemente me pase toda la primera parte de la etapa, que será en montaña, pero irá el ritmo, el pelotón bastante tranquilo. Y engancharemos pues cuando empiece la subida final. Así que nos vemos ahora. Bien, chicos, aquí estamos a mitad de la etapa. Quedan unos 50 kilómetros para que acabe la carrera. Tenemos dos escapados. La etapa ha estado entretenida dentro de lo que cabe. Pero voy a hacer que avancen, ¿vale? La etapa ha estado entretenida dentro de lo que cabe. Bueno, aquí tenemos los escapados que están reventados. La escapada ha salido muy tarde, de hecho ha salido a partir de este tramo. Todo este tramo lo he estado trabajando, este primer tramo lo he estado trabajando con Nikolic y con con Serrano. Luego he estado trabajando aquí de nuevo con Nikolic y con Fernández, ¿vale? Y este último tramo lo he trabajado con Vincent directamente. He llegado a filtrar el pelotón hasta un grupo de 20. Lo que pasa que, claro, llega la bajada, llega la recta y si no tira nadie, se empieza a juntar de nuevo a la gente y estamos de nuevo con un pelotón de 74. Vamos a ponernos con la imagen, a ver si soy capaz de... Vincent,
Cámara, ahí estamos. Aquí estamos en el pelotón. Bueno, tenemos a Nicolic reventado. He estado tirando bastante fuerte con él para meter un poquito de ritmo. ¿Por qué? Pues porque estamos empezando la subida, ¿vale? Y quiero empezar a filtrar de nuevo el grupo. Estamos con 74 corredores y no quiero llegar. O sea, quiero llegar a este tramo. Quiero pasar la segunda colina. La quiero pasar pues igual con 50 o así. Así que vamos a intentar trabajar duro el tema de tirar. Vincent está con un 89 de esto, pero nada, de momento lo que voy a intentar va a ser tirar con Bosque, ¿vale? Es que Bosque está súper atrás. Y Fernández también, vaya por Dios. Bueno, pues tanto Bosque como Fernández, que se vayan para arriba, locos. Id a tomar la posición de Vincent. Y os voy a poner con un 90 los dos. Id a donde Vincent, que no sé qué hacéis tan atrás, locos. Bueno, de tierra va a morir. De tierra a morir, a Vincent le voy a bajar el ritmo, porque creo que es el que está marcando el ritmo de velocidad del pelotón, realmente. Le déjalo en un 75 y veis que todo el mundo levanta el pie. A Letier casi lo perdemos ahí, de hecho lo acabamos de perder. Y bueno, parece que Molano ahora se anima a atacar un poco. Voy a subir el ritmo de Vincent para que no me pille por sorpresa el ataque. Y vamos a seguir el ataque de Futsan y esta gente. Parece que sí, se estaban animando a atacar. Bueno, pues vamos a mantenernos ahí. Creo que, mira, 55 corredores. Lo que pasa es que son 30 segundos lo que hay entre el grupo. Hemos conseguido subir a Fernández. Mira, Bosque ha subido. Y Fernández no, pero por lo menos se ha mantenido en el grupo, ¿vale? Estamos con 68 corredores, más o menos se ha juntado. Se han perdido unos pocos. Vamos a intentar tirar con Bosque. Es que tengo tanto a Bosque como a Detier hechos polvo. Voy a proteger con Detier a Vincent y voy a tirar con Bosque. Con un 85, un 86. Voy a tirar, que meta un poquito de ritmo, a ver si consigo que caiga alguien más. Mira, Herbiti. A ver si consigo que caiga alguien más. Vamos a ver cómo está Fulsan. Fulsan está un poco más cansado que Vincent. Si no lo dejara descansar, si no descansara Fulsan, quizá lo machacaríamos un poco para intentar el ataque en el final, ¿vale? En esos últimos 4 o 5 kilómetros de colina mortal. A ver si conseguimos llegar con algún gregario. Me gustaría que llegara alguno de ellos. Estoy atacando con Bosque, Fernández. Lo que voy a intentar con Fernández es que se ponga a rueda de Vincent. Y Vincent que se mantenga ahí. A ver si consigo que llegue Fernández, aunque sea. Que tiene un 74 más 2 en colina. Y que Detier proteja a Vincent. Que Bosque pues tire un poquito para adelante. Si es que puede tirar. Que de momento estoy viendo que no. Están tirando los chicos de que no me acuerdo como siempre del loto. El loto, chaval. Barba, loto. Vale, ojo, vamos a ver aquí que ya aquí esto empieza a ser serio. Bueno, quedan 37 kilómetros, aún no. Iba a decir, es que estaba pensando que estábamos ya por este tramo, pero no estamos todavía subiendo a este. A ver, Fulsan está recuperándose. Sí, se está recuperando. Bosque está pegando chepazos. No me preguntéis por qué. Va a dejar de tirar, Bosque deja de tirar porque total no estás consiguiendo ritmo. Vamos a decirle a Vincent que tome la posición de JJ Jacob, ¿vale? Vamos a tomar la posición ahí, que esté pegadito todo el rato, con un ojo pegado en él, que es el, no es el favorito para la etapa, o no debería de ser el favorito, si es uno de los favoritos. Igual que Valverde, voy a echar un lupazo a Valverde, a ver cómo viene. Bueno, Valverde viene cansaete, aparte que las estadísticas de Valverde están yéndose un poco ya a la B. Echamos un vistazo a Fraile, lo que pasa es que Fraile acabará muriendo. Morís, vale. Tenemos a Miguel Landa, vale. Tenemos a Brian O'Connor. ¿Brian? O Ben O'Connor, perdón. Ben O'Connor, madre mía, Ben O'Connor, chaval, ¿cómo está? Venga, vamos a ver. Vincent, estás tomando la mano, la esta de referencia de toma la posición de Fulsan, que está atacando. ¿Está atacando? No, no están atacando. He puesto a Vincent con un 95, pero no, baja, rebaja. Relaja, Vincent, quédate en un 90. Están atacando. Están tirando los loto. Ojito, los loto, ¿eh? Vamos a perder a Fernández. Y Detier está pegando ya chapazos. Vincent va bastante fresco. A ver cómo está Fulsan. ¿Está atacando? No. Vale, estamos un poquito más frescos. Lastra está ya. Lastra tiene que estar muerto. Porque fijaos cómo van tirando. Van tirando dando el alma ya. Y Sanger, tenemos el grupo reducido a 26. Lo que pasa es que estamos a punto de coronar. Y todos estos que están medio muertos. Se está pidiendo agua. Por cierto, hablando de agua. Fernández, pide agua tú también. Que te queda un poquito de energía para pedir.
antes de que nos quedemos sin agua, que queda todavía un tramo importante y necesitamos agua. Vincent Fernández, ¿has pillado agua? Por favor, pilla agua, dime que sí. Sí, señor. Reparte a Vincent ya de tier. De tier protegiendo a Vincent, perfecto. Recuperando un poquito de piernas. Vincent está nuevo, entre comillas. Y vamos a ver si consigo que llegue Fernández un poquito. Que llegue un poquito fresco y de tier, que bueno, que proteja a Vincent. ¡Ojo! Que tenemos a Comisetti aquí que se viene arriba corriendo. Está tirando de mi grupo. Comisetti quiere meter ritmo. Perfecto. Me parece perfecto por su parte que metan un poquito de ritmo. Voy a subirle. Bueno, Vincent está con un 90, o sea que no debería de haber problema. Y luego, ahora sí habría que tener. Ojo, Visanger de nuevo que lo intenta. Están 41 segundos, ¿eh? Ojo, pues no, tampoco se le puede desprestigiar a Visanger, tampoco se le puede menospreciar, ¿eh? A ver. Espérate un segundo. De nuevo, lupazo a Visanger. Visanger está muerto, tío. Ese intento de Visanger es para el sprint, supongo. Sí, es para el sprint. Vale, pues patea el sprint, Visanger. De hecho, si hubiera sprintado yo, hubiera adelantado a Fulsa. Pero prefiero ahorrarme toda la barra roja. Para ahora, para la subida. Voy a intentar que llegue, lo dicho, que llegue Fernández lo más fresco posible para que me suba unos cuantos metros. ¿Vale? Y luego ya, pues, soltaré y me iré con Vincent. O intentaré irme con Vincent. Voy a prestar atención a Fulsan. ¿Vale? Fulsan. Vincent. Tenemos un poquito más de energía que Fulsan, ¿eh? Solo un poquito. O sea, que hay que prestar un poquito de atención. Ojo, que viene el Astra. Está el Movistar. Vals está muerto. Quadri está tirando. Bliegen está muerto también. Vale. Bueno, se viene el último tramo, señores. 12 kilómetros. De tier aguantando vivo a Vincent. Vincent aguantando vivo a Fernández. Fernández, creo que ya puede soltarte de la rueda de Vincent. Mantente ahí, por favor. No te quedes descolgado. Es que, tío, en el momento que le digo que se suelte, hazme el favor. Píllate la rueda de Vincent. Píllate la rueda de Vincent porque si no... 9 kilómetros para la subida. Venga, Fernández, por Dios, no te quedes descolgado. A ver, que tenemos a Gastauer que está metiendo ritmo de nuevo. Benjen, Skullins, Valls. Vale, Sepúlveda. De momento ninguno de los grandes está moviéndose. Bueno, grande, entre comillas. Pero parece que están metiendo ritmo estos chicos desde aquí de delante. Para empezar una subida fuerte, quizá. Bueno, no sé si intentar un treno. No sé si intentar un treno. ¿Cómo está? Fernández está un poquito mejor que Detier. No sé si intentar tirar con Detier. Con un 90, por ejemplo, un 89. Fernández, que se ponga a rueda de Detier. Y ahora cuando pasen, que se ponga Vincent a rueda de ellos. Vale, ya están por ahí. Estamos a puntito de entrar en el tramo bueno. Vincent, que se ponga a rueda de Fernández. Vamos a entrar bien. Ahí está Fernández, que ha subido muy rápido. Detier que va tirando. Vamos a darle el gel a Detier. De hecho, se lo vamos a dar a Fernández también. Vamos, Detier. Está subiendo el ritmo de Gastauer. Está siguiendo el ritmo de Gastauer. Gastauer. Y ahí está Detier, que empieza la subida. 3 kilómetros. Dándole muchísima caña. Ahí tenemos también a Quadri. Vincent. Ojo, que tenemos a González que quiere atacar. Vamos a subir a Detier al máximo. Ahí está, empieza a subir Detier. Vamos. Le vamos a dar el gel a Vincent. Párate un segundo. Fernández, tira tú ahora. Tira Fernández. A ver, Vincent. Vamos. Hostia, se nos va Detier, Se nos va Detier. Me está sonando el móvil. Pero se va a esperar un segundo. Vamos, queda un kilómetro y 600. Fernández, tira con lo máximo. Vamos, Fernández, tira con lo máximo. Tira de Vincent. Voy a darle esto de super líder. Vamos, supérate, Fernández, por unos segundos. Queda un kilómetro. Fernández ha muerto. Vincent. Va a ponerse a tirar ahora Vincent como un 90. ¿Cómo está Fulsan? Fulsan está más o menos como Vincent. Está tirando O'Connor. Voy a ponerme a rueda de O'Connor. Me pongo a rueda de O'Connor. Ahí viene Fulsan. Ahí viene todo el equipo. Quedan 600 metros. Vamos a sprintar, Vincent. Sprinta, Vincent.
Sprinta Vincent, ahí está la subida. Tenemos a Sepúlveda, tenemos a Valverde. Está Vincent tomando la delantera. Parece que Vincent puede, parece que Vincent puede. Se va a quedar sin barra roja, llega Vincent. Llega Vincent, Vincent sin energía. Empiezan a pillarnos, vamos Vincent de nuevo. Vincent de nuevo, se va a poner líder. Va a ganar Vincent la etapa, va a ganar Vincent la etapa. Le gana Fulsan, que se pone por delante. Fulsan segundo, Vincent primero. Sí, señores, de nuevo la etapa para Vincent. Y nos ponemos líderes del Tour de Austria con esta victoria. Dos victorias en el Tour de Austria. Una en sprint y otra en la primera etapa. Una al sprint y otra en la primera etapa, que acabamos en alto. Y ojito, que en el próximo capítulo se nos vienen dos etapas de montaña, de las de ¡wow! Kilómetros, kilómetros de rampa, que son las buenas para Vincent. Esperemos que estén en la misma forma que hoy. Pero bueno, vamos a esperar que lleguen todos los corredores y vemos los resultados. Victoria para Velázquez. Aquí lo tenemos, señores. Gran victoria. 10 segundos. 10 segundos a Fulsan. Ojo, 10 segundos más la bonificación. 13 segunditos a Fulsan. Sí, señor. Sí, señor. No puede ir mejor el Tour de Austria. Y fijaos las dos etapas que vienen. Pero estas dos etapas, chicos, las veremos ya en el próximo capítulo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Dejad el like y suscribíos al canal si os gusta el contenido. Nos veremos en el próximo vídeo. Buenos. Adiós. You are a pirate.